Pero nosotros primero que tenemos que hacer es despolitizar la Universidad de Puerto Rico. Los miembros de la Junta de Síndicos deben ser nombrados, primero recomendados por la propia comunidad, estudiantil, empleados y profesorado. Esa comunidad universitaria que tiene esos componentes de estudiantes, profesores y empleados deben hacer recomendaciones en un amplio listado y que incluya todos los sectores de la universidad, candidatos de todos los sectores, para que el gobernador de ahí escoja los nombramientos de la Junta de Síndicos, de manera que no sean ahijados políticos del gobernador. De forma tal que esa Junta de Síndicos, seleccionada de esa manera, en su momento, haga lo propio y pida a la comunidad universitaria recomendaciones para presidencia y para la rectoría. ¿Por qué no? Mira, yo creo que la oferta para la Universidad de Puerto Rico, para empezar por lo último, debe ser una de flexibilidad, aunque debe mantener unos estándares de excelencia, ¿verdad? De escoger el buen talento y recursos, pero aún así debe mantener unos espacios para que haya oportunidades de entrar a la Universidad de Puerto Rico. Yo creo que debe atender, sobre todo, una especificidad o prioridad a lo que es la educación nuestra, y partiendo de eso como entorno nacional y nuestra concepción nacional de la educación, partiendo de ahí entonces un punto de vista de la educación universal, un concepto universal de la educación que incluye desde todas nuestras facultades en la Universidad de Puerto Rico hasta la creación de otras también en el futuro, que no se pueden descartar. Yo te diría que una de las prioridades sería evaluar la estructuración actual de la universidad, su contenido curricular, y a partir de ahí ese análisis habría que hacerlo precisamente con esa comunidad universitaria. O sea, no es un mandatario, no es su equipo de trabajo. Su equipo de trabajo tiene que ser la comunidad universitaria. Hay que eliminar la cuota. Yo creo que más allá del aspecto político o la consideración política, realmente es una urgencia, una necesidad. Yo creo que lo primero que debemos hacer es identificar fondos, fuentes, para fondos para la universidad, no para sustituir esos 800, para duplicarlos, para que sea consono a la política que nosotros establecemos de invertir en la educación.